¿Cuántos recuerdos gratos nos trae ese sonido que acabamos de oír? Pues bien, con ese sonido te doy la más cordial bienvenida en nombre de la Unidad Educativa Valle de Bejuma y tu docente Sonia González a este nuevo tema de matemáticas titulado Medidas de Tiempo, donde trabajaremos con el reloj y el calendario. Hablemos brevemente sobre la historia del reloj. Es un instrumento que existe hace miles de años. Los primeros relojes fueron usados por los egipcios, el de agua o clepsidra y el de sol. Podemos decir que el reloj es un instrumento que mide el tiempo, tomando como unidad básica la hora. Sin embargo, para comprender estas unidades de tiempo, debemos relacionarlas con el tiempo que transcurre en un día. En el reloj podemos observar una aguja pequeña o corta que indica las horas, y la aguja grande o larga indica los minutos. Lectura de reloj analógico. Algunos relojes tienen rayita entre un número y otro. Cada rayita representa un minuto. Otros relojes analógicos tienen una tercera aguja, llamada segundero, más delgada que el minutero y que marca los segundos. En esta presentación te mostramos que cada número equivale a 5 minutos, efectivamente contando de 5 en 5. Pues bien, si la aguja corta señala la hora y la aguja larga señala los minutos y cada número vale 5 minutos, entonces, ¿qué hora es? Pues bien, la aguja pequeña indica hacia el número 10. Por consiguiente, marca que son las 10 horas. Vamos a ver cuántos minutos han transcurrido de esas 10 horas. La aguja larga marca el número 2. Si contamos de 5 en 5, el número 2 le corresponde el 10. Efectivamente, son las 10 y 10. En relación al calendario, llamado también almanaque, podemos decir que es un instrumento que las personas usan para medir el tiempo, tomando como unidad básica el año. Y como dato curioso, el año es el periodo de tiempo aproximado que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol en su movimiento de traslación. Veamos la relación que existe entre las unidades de tiempo con respecto al calendario. El año como unidad se divide en meses. Los meses se dividen en semanas y las semanas se dividen en días. A continuación, te muestro una tabla de equivalencias que debes tomar en consideración para resolver los cálculos en relación a este tema. Un año equivale a 12 meses. También un año equivale a 365 días. Un mes equivale a 4 semanas. También en un mes hay 30 días. En una semana hay 7 días. En un día hay 24 horas. En una hora se encuentran 60 minutos. Y en un minuto hay 60 segundos. Presta mucha atención a los siguientes cálculos, para lo cual debes hacer uso de la tabla de equivalencias que te acabo de mostrar. Veamos el primer ejercicio. ¿Cuántos días hay en 3 meses? Buscamos en nuestra tabla de equivalencia y nos dice que un mes tiene 30 días. Por consiguiente, multiplicamos esos 3 meses por los 30 días. 3 por 30 es igual a 90. Es decir, que en 3 meses hay 90 días. Siguiente ejercicio. ¿Cuántos segundos hay en 15 minutos? Nuestra tabla de equivalencia nos muestra que en un minuto hay 60 segundos. Por consiguiente, multiplicamos 15 por 60. Eso nos da un total de 900 segundos. Es decir, que en 15 minutos hay
900 segundos. Llegamos al final de nuestro tema. Gracias por tu atención. Hasta pronto.